Good morning. Good morning. Hi, guys. Good evening to be exact. Miss, buenas. Hi. Hello. I hope everybody's okay. Pensaba que estaba en la mañana y dice good morning. Miss, un minuto y empezamos. Okay, un minuto.
Okay, let's start with the class, okay? Welcome to the third week, okay? Bienvenidos a la tercera semana. The title of this this lesson is Around Me, okay? What does mean around me? ¿Qué significa esta frase, esta expresión around me? Es alrededor mío, okay? Y la titulé así, chicos, porque creo que es muy importante que ustedes tengan conocimiento de lo que, de cómo pueden expresar situaciones, cosas que están pasando alrededor suyo, ¿ok? En esta tercera semana quería enfocarme, chicos, en categorías gramaticales, ¿ok? Porque me acordaba y revisando algunos exámenes también de admisión, comparando un poquito del área de razonamiento verbal, inclusive también de lenguaje, veía que a veces nos ponen como una especie de fragmentos de párrafos de textos y nos pedían o nos piden, porque hasta ahorita creo que se hace, por ejemplo, la palabra, qué función gramatical tenía dentro del párrafo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hoy día vamos a ver, ¿ok? Vamos a aprender cómo expresar todo lo que nos rodea, ¿ok? Entonces, vamos, ¿ok? ¿Me escuchan? Si me escuchan, por favor, si no tiempo falta, me escriben por el chat, ¿ok? Vamos, ¿ok? Vamos a ver. Ok, primero, ¿qué es importante para yo poder darme cuenta y expresar lo que me rodea? Es esto. What is a noun? Saber qué es un noun. Porque muchas veces los maestros les decíamos, con las estructuras gramaticales, ¿no? Hay un noun y ustedes ni siquiera saben lo que es un noun. Y acá yo les voy a dar la definición de lo que es un noun. Dice, a noun is a word used to name person, animal, place, thing, an abstract idea. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo? Que un noun es un sustantivo, que tiene la misma definición que el español, de hecho, porque dice usado para nombrar a persona, animal, lugar, cosa y toda idea abstracta. ¿Y qué es una idea abstracta? Vienen a ser el grupo de los sustantivos abstractos que nosotros lo conocemos como el amor, el odio, la paciencia, todos los que son valores, antivalores, ¿ok? Y miren lo que dicen. Noun can function in a sentence, ¿ok? Los sustantivos pueden funcionar en una oración as a subject, ¿ok? Pueden ser un sujeto, an object, ¿ok? Or object of a preposition. Y acá aparecen los objetos directos, indirectos, ¿ok? Y nos da algunos ejemplos de lo que vendrían a ser nouns, como girl, book, Mary, Paris, bear, education y love, ¿ok? Aprovechen cuando les mande esta diapositiva antes que me olvide, acá hay bastante vocabulario para que ustedes lo puedan aprender, ¿ok? Y luego tenemos los subject pronouns. Okay. ¿Qué es un subject pronoun? También es importante saberlo. Un subject pronoun sustituye a noun. Okay. A veces no podemos entender el subject pronoun porque no entendemos o no sabemos identificar el sustantivo. Entonces acá yo les vuelvo a recordar, porque ya lo hemos hecho, la función de un subject pronoun que dice sustituye a noun, sustituye al sustantivo. Y acá les coloco algunos ejemplos como my mom loves Joe, ¿no? Y puedo reemplazar my mom por un she porque el she es para todo lo que sea género femenino en singular. She loves Joe. Y la siguiente oración es Joe likes to play soccer. Y lo puedo reemplazar por un he. He likes to play soccer. Joe and I, que sabemos ya, porque ya lo hemos enseñado, ya lo hemos aprendido que es un we. Joe and I go to school or we go to school. Okay? Dice, no, important, it's important this. The subject pronoun comes before the verb. Okay? Un subject pronoun siempre va antes de el verbo, ¿ok? Luego les presento lo siguiente. O sea, ¿solamente tengo que saber que un noun representa un objeto, un animal, una cosa, un lugar? No. También tengo que saber que así como en el español tenemos los sustantivos comunes y los sustantivos propios en el inglés también. Y se llaman así, common nouns, ¿ok? Y dice, nouns are divided into common nouns and proper nouns, ¿ok? Sustantivos comunes y sustantivos propios. Dice, common nouns are words for people, animal, places, or things like Spanish, como en el español, y dice, these are words for people. Por ejemplo, las personas representadas en sustantivos comunes, y nos dan aquí ejemplos como artist, clown, miren, bastante vocabulario, acrobat, astronaut, y agave, aunt, baby, baker, cook, dentist, doctor, gym, lawyer, judge, man, nurse, police officer, singer, soldier, and teacher. Y acá nos dan esto, todo esto es considerado common noun, ¿ok? Y dice, another, y nos da un extra, ¿no? Another word for astronaut is spaceman, ¿ok? Spaceman or
femenino, ¿ok? También nos dice, these are words for animals, ¿ok? Lo que utilizamos para animales, they are common nouns como eagle, zebra, bear, bird, crocodile, deer, ¿ok? Y acá no aparecen los lugares, dice, these are words for places, ¿ok? Beach, park, ¿ok? Library, shop, ¿ok? Y Miss, ¿creen necesario entender esto? Sí, ¿saben por qué? Porque a veces les vienen textos, o cuando les vengan ejercicios de gramática, si yo no sé que, por mi mente no pasa que beach es una, no voy a hacer una, por ejemplo, un cambio gramatical correcto. Entonces, acá hay, ese es el error que cometen muchos estudiantes en el inglés, que piensan que todo lo que se les presenta se les va a presentar como subject pronouns. O sea, siempre va a haber un I, un you, un he, un she, un it, o ya cuando es nombre de persona, ahí recién como que se identifican. Pero a los demás les cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces debemos entender que en el inglés como en el español también existen funciones gramaticales o categorías gramaticales y que, por ejemplo, todo este vocabulario, miren, encontramos de people, animals, places, están dentro de lo que son common nouns, ¿ok? Y luego dice, these are words for things. Estas son palabras para cosas, they are common nouns, ¿ok? Son sustantivos comunes como basket, canasta, drum, bed, cave, blanket, gate, y aquí les viene un montón de palabras nuevas que les va a ayudar mucho. Y ahora vamos a los proper nouns. ¿Qué son los proper nouns? Son los sustantivos propios, los que van con mayúscula, ¿ok? Dice, proper nouns are nouns for particular people. O sea, particular, dice, miren, ¿eh? Mientras que el common es general, el proper noun is particular, dice, places or things, they always begin with a capital letter, y siempre van a empezar con letra mayúscula, y acá tenemos a boy name, un nombre de hombre, Omar, Beethoven, Santa Claus, Lisa, ok, y acá les viene ejemplos, dice, y te dice acá, your own name, tu propio nombre, and the names of your friends, y el nombre de tus amigos, are proper nouns too, también son sustantivos propios. Dice, the names of countries and their people are also proper nouns, ok, nombres de países, ok, de las personas, ok, American, Egyptian, Indian, Italian, Thai, ok, Japanese, Korean, Malay, Filipino y Pakistaní, ¿ok? Miren lo importante de saber esto, ¿ok? Vamos con lo siguiente, dice, the names of town, ¿ok? Los nombres de las ciudades, dice, cities, ¿ok? Pueblos, ciudades, buildings, ¿ok? Lugares, edificios, and landmarks are proper nouns, ya que tenemos Hong Kong, Egypt, dice, the Great Wall of China, la Gran Muralla China, the Statue of Liberty, la Estatua de la Libertad, Sydney, ¿ok? Tokio, ok, también son proper nouns, aquí está Van Gogh, London, New York, Paris, Beijing, New Delhi, Denver, Central Park, the Eiffel Tower, Big Ben, ok, a veces ni siquiera sabemos lo que es el Big Ben o dónde está, ¿no? The Grand Canyon, the Learning Tower of Pisa, the Brooklyn Bridge, ok, el puente de, ok, y dice Pikes Peak, ok. Dice, ¿qué más? The days of the week, los días de la semana, and months of year are proper nouns, ¿ok? Son nombres propios, por eso los encontramos con mayúsculas y muchos cometen el error de colocarlo en minúscula. Aquí tenemos days, ¿no? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ¿ok? Y obvio, es Sunday que está al inicio, ¿no? Van con mayúscula y también son considerados proper nouns, ¿ok? ¿Quién más? Months of year, January, February, March, April, May, Jan, July, August, September, October, November, and December, ok, y aquí les da información adicional, dice January is the first month of year, Sunday is the first day of the week, ok, muy bien, ahora dice, the name of mountains, también el nombre de las montañas, ok, seas, rivers, and lakes are proper nouns, ok, ¿qué es lo que puedo rescatar, por ejemplo, de estos lugares, y de estos lugares, de todo lo que están viendo acá, the days of the week, months of year, y lo que van a ver ahorita, names of mountains, seas, rivers, and lakes, todos van a ser en singular representados por el subject pronoun it, ¿ok? Todo esto va a ser representado,
¿okay? Inclusive los países que vimos anteriormente van a ser representados por el pronombre it en singular, ¿okay? Por ejemplo, acá tenemos the Mount Everest, ¿okay? El Monte Everest, the Thames, ¿okay? The Thames, el Thames, el Niagara Falls, las cataratas del Niagara, y acá les dan más. Lake Michigan, the Alps, the Dead Sea, el Mar Muerto, Mount Fuji, okay, the Himalayas, the Pacific Ocean, the Yellow River, okay, River, okay. Dice, you often use the, okay, y le da un ejemplo, you often use the or the in some cases before names of oceans, okay. Dice que siempre, que frecuentemente, perdón, no siempre, frecuentemente, debemos usar el artículo de antes de los nombres de los océanos, rivers, seas, playas, and range of mountains, ¿no? Y las montañas. Dicen, mount means montaña, monte, ¿ok? Montaña. It is often used in the names of mountains. Dice, para el nombre, para darle el nombre específico a una montaña, utilizo esto, mount, ¿ok? Y para hablar en general, mountain, ¿ok? For example, ahí les dan los ejemplos, ¿ok? Vamos con el siguiente. Y dice, the name of festivals, nombres de festivales, some special events on holiday are proper noun too, ¿ok? Para los que de repente dicen, no, eso no es un sustantivo. En los textos les puede venir, acerca de qué se trata ese texto, entonces, ¿qué van a buscar? Obviamente los sustantivos, obviamente de quiénes está hablando, entonces tengo que saber identificarlos también, los puedo, si vamos a pasarlos a un subject pronoun, sería el it, ¿ok? Valentine's Day, Father's Day, Mother's Day, ¿ok? Children's Day, Women's Day, ¿ok? Y acá tenemos Halloween, ¿ok? New Year's Day, y acá hay más, miren, Christmas, Memorial Day, Labor Day, Día del Trabajo, Independence Day, Mother's Day, April Fool's Day, Thanksgiving Day y St. Patrick's Day, ¿ok? ¿Qué más? Ahora, ya sabemos lo que son los nouns, ahora vamos a verlos en singular. Dice, singular nouns, ¿ok? Hay los sustantivos singulares. Dice, nouns can be singular or plural, pueden ser singular o plural. When you are talking about one person, ¿ok? Cuando estás hablando de una persona, animal, place, or thing, o cosa, use a singular noun. For example, a sheep, a owl, ¿ok? Y a partir de ahorita de los nouns, ustedes van a empezar a ver el indefinite article que ya hemos visto en la primera y en la segunda semana, el uso del a y del am, que son indefinite articles. Vuelvo a repetir, indefinite article, ¿ok? ¿Por qué means a ship? Es singular, entonces un barco, ¿no? An owl, ¿ok? Un búho. ¿Pero por qué means el am? Porque o empieza con vocal, ¿ok? Con vocal. A woman, a train, a flower, una flor, y miren acá, ahí tienen más, an airplane, porque empieza con amit, porque empieza con vocal. A bicycle, a boy, a bus, a comb, un peine, a girl, a key, a letter, a map, a photograph, a refrigerator, a slide, a columbio, a band, ¿ok? Ahora, nos da unas reglitas y nos dice, use a run, ¿ok? Before singular noun. Solamente los indefinite articles a y an lo utilizamos en singular, no aparecen en plural, ¿ok? Use an before words begin with vowels, ¿ok? Utilizamos el an con palabras, ¿ok? Que empiezan con vocal y las utilizamos antes del noun, antes del noun. Ustedes ya saben que cheap, women, woman, sorry, train, all are nouns. Por eso va los indefinite articles, ¿ok? Y tenemos acá, por ejemplo, an axe, an envelope, an ice cream, an igloo, an orange, an umbrella, an uncle, ¿ok? Miren acá, dice, but some words, ¿ok? Pero algunas palabras don't follow this rule, ¿no? Hay algunas palabras que no van a respetar esta regla, ¿ok? No van a respetar esa... Sí, Carlos, entre el A y el A, los indefinite articles, así se llaman, artículos indefinidos, un y una en el español solamente se utilizan para singular, ¿ok? Solamente para singular, ¿ok? Y miren acá, dice, va a haber, y eso es lo que hace un poquito complicado el inglés, porque siempre te dan una regla y te dicen... pero, ¿no? Excepto, o sea, siempre. En este caso, ¿quiénes van a romper la regla de que el an se utiliza para un sustantivo que empieza con vocal?
estas palabritas. Estas, dice. For example, use have, not an, dice que vas a usar have, not an, before this word that begin with U. Con las palabritas que empiecen con la vowel U, con la vocal U, no van a tener an, sino van a llevar a. Ojo cuando sean singular, ¿ok? Y sería, no sería an uniform, sino sería a uniform, ¿ok? No sería an university, sino a university, a university. Tampoco el universo, ¿no? No sería an universe, sino an universe, ¿ok? A ver, luego dice, use a, vamos a seguir utilizando el a, dice, before words that begin with the other letter of the alphabet, ¿ok? Vamos a utilizar el a con las consonantes, ¿ok? For example, say, dice, a basket, una canasta, a bowl, un tazón, a cart, ¿ok? A hill, a house, a rainbow, a monster, a pillow, a watch, a zoo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, todo este grupito de palabras empieza con consonante, ¿ok? Dice but, miren, dice but, ahora aparece de nuevo el pero. But some words don't follow this rule. Igualito que acá, acá también va a haber palabritas que no siguen esa regla y esas son, a ver, ¿quiénes son? Heard, que es heredera, honor y hour, o sea, las que empiezan con H, ¿ok? No todas, porque yo digo ajata, ajata, sí, ¿eh? Pero miren acá. Ok, voy a tratar de buscar toda. Miss, pero ¿cómo se, la regla se aplica a todos? Con esta ya me da a entender que todas las que empiezan con H voy a colocarles a. No, así de extraño es el inglés. ¿Cómo lo vas aprendiendo? Con el uso del idioma. Conforme vas aprendiendo, conforme vas usándolo y en el proceso te vas equivocando, ok, es donde tú empiezas a realmente aprenderte de memoria. Ajá, eso es lo que estoy, eso es lo que les estoy diciendo, Casana. Que si bien la regla dice que hay, dicen, miren, dicen, leen, but some words, dice, algunas palabras, no dice todas, ok, but some words don't follow this rule, algunas palabras no siguen esta regla. For example, use an, not a, before this word that begin with H. Es el caso de heir, heredera, de heir, perdón, heir, an heir, heredera, ok, an heir, honor, ok, an honor, honor, perdón, a honor, y over. Si ustedes se dan cuenta, a ver, para que se den cuenta, no, esas palabritas, ¿ok? Heir significa heredera. Esas palabritas no tienen el sonido de la J como sí tiene, por ejemplo, hat. Yo digo a hat, ¿sí o no? A hat, ¿ok? A hat. Digo a hotel. Suena la J, pero acá en la pronunciación es heir, honor y over. O agua, como algunos lo dicen, o sea, no hay sonido de la J. Entonces, esa sería la diferencia que yo podría encontrar para decirles, estas van con am, porque no hay el sonido de la J. Comparen con hotel, por ejemplo. Hotel es un noun, ¿ok? Empieza con H, pero es a hotel. ¿Qué más? A house. A home, ¿ok? Suena la J. En cambio, acá no. Es air, honor, an or. Entonces no hay sonido de J, entonces por eso va el an, para que sea an ear, an honor, an hour, an hour, an hour. ¿Ok, chicos? Sí, sí. A ver, algunos que rompen reglas. De hecho, cuando la segunda pregunta y rompen las reglas en el caso del H, a ver, Carlitos, no, cuando las segundas palabras, cuando las segundas palabras inician con U y rompen, y la H rompen las reglas, no necesariamente, que, ¿cómo tiene que ver? No, no te entiendo cuando dices que inician con U. En el caso de la, sería, a ver, Carlitos, si me puedes explicar mejor tu duda para poder ayudarte, ¿ok? ¿Okay? Luis, una pregunta, o sea, las que van a ir con an son las vocales, las que inician con vocal, y además las que no suenan la H como J. Eso es, ¿no? A ver, repíteme de nuevo. O sea, el an siempre va a ir con las que inician vocal y también van a ir con las palabras que comienzan con H, pero no suena como J. Sí, es lo que voy a dar para que puedas entender que la regla, porque como les digo, siempre acá hay excepciones, ¿ok? Y en el caso de el an, cuando empiezan con la vowel, pero siempre deben de entender que dice some, no dice todas las
las, todos los sustantivos que empiecen con uno, miren, dicen, but some words, siempre les dicen some words, porque en el inglés siempre hay excepciones, porque inclusive el inglés presta palabras, al no ser un idioma oriundo, presta palabra de otros. Entonces, por ahí surgen los problemas, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva, dice plural nouns. Ahora, ¿qué pasa con los plural? Dice, when you are talking about two or more people, ¿ok? Ya vamos en plural, animals, places, or things, use plural nouns. Vamos a utilizar los nombres, los sustantivos en plural. Most nouns, miren, dice, most nouns. Siempre el inglés así, no dice todos, será raro que diga todos. Dice, most nouns. Muchos sustantivos are made plural by adding s, ¿ok? Dice que muchos de los sustantivos en inglés se hacen plurales por agregarles la s at the end, al final. Dense cuenta que no dice todo. Y acá nos da, nos dice star, stars, bat, bats, map, map. Esas son tazas también, ¿ok? Cup, cups, bird, birds, bronze, bronze, camel, camels, this, bueno, ustedes eso lo ven, ¿no? Y simplemente acá han agregado la letra s y los han hecho plurales. Ahora, ¿qué pasa? Dice, some plural nouns end in es, ¿no? Algunos sustantivos en plural van a terminar con es, o sea, la e y la s. A ver, y nos dice, y esto es memoria, chicos, acá no hay una regla, esto es memoria. Por ejemplo, bus, buses, watch, watches, fox, foxes, glass, glasses, brush, brushes. ¿Okay? Esto uno lo aprende con el uso. No hay una regla específica que nos diga esto, ¿no? ¿Okay? Beach, beaches, branch, branches, box, boxes, batch, batches, church, churches, beach, beaches, dresses, ¿ok? A veces acá nos como, ay, pero ¿para qué le voy a agregar una S si ya tiene S y ya está en plural? Hay muchos que piensan que dress es plural porque tiene dos S, ¿no? Sandwich, sandwiches, which, witches, ¿ok? Dice, when the last letter, a ver, una ayudita nos dice acá, when the last letter, ¿ok? When the last letters, dice cuando las últimas letras of singular nouns, de los pronombres en singular, ¿ok? Miren, de los pronombres en singular, are, son, dice, ch, la c y la h, sh, la s y la h, es, la s, por ejemplo, en el caso de dress, ¿ok? Double s, en el caso de dress, or x, la x, en el caso de fox, dice, to form the plural, ¿qué vamos a agregar? Es. ¿Ok? Entonces, para yo por ahí ayudarme en que tengo que agregar, hacer plural agregando ies, tengo que respetar esta regla, tengo que seguir esta regla, ¿ok? El sustantivo en singular tiene que terminar en ch, sh, s, double s, doble s, y x, entonces, ya, lo quiero hacer plural, entonces agrego ies, ¿ok? Luego dice, some plural nouns and in ies. ¿Ok? Terminan en ein, i, es, i, e, s, ¿ok? Es el caso de butterfly, ¿ok? Butterflies, canary, canaries, lily, lilies, candy y candies, ¿ok? Lirios, acá es lirio, lirios, ¿ok? Miren acá, el caso de baby, no es que tengo que agregar la s, ¿ok? Es babies, cherry, cherries, diary, diaries, dictionary, dictionaries, fairy, fairs, family, families, fly, flies, ok. Mi fly no es verbo, no, acá es mosca, ok, mosca. Lady, ladies, library, libraries, puppy, puppies, story, stories, strawberry, strawberries, ok. ¿Qué de particular tienen esto? Dense cuenta, a ver, por ahí alguien que me diga qué de particular tiene, o sea, a todos que terminan en Y, les voy a agregar la I, la E y la S. No es una regla oficial, ¿eh? Ajá, la Y lo cambiamos por I, pero fíjense que otros sustantivos que también terminan en Y y no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de toy. Toy es juguete y termina en Y y para hacerlo plural simplemente agrego la S. A ver, vamos a ver qué nos dice acá Grammar Help. Dice, nouns like this, sustantivos como estos, are made, son hechos plural by changing, ¿no? By changing, cambiando la letra Y, la Y, to I, porque por la I, and adding IE. Si ustedes se dan cuenta, y han sido así muy meticulosos,
¿Qué de particular tienen todos estos singular nouns, aparte de terminar con la Y? A ver, alguien me puede decir por ahí, ¿qué de particular tienen? ¿No? ¿Qué de particular llegan a tener? ¿Ok? A ver, alguien por ahí, hay que siempre ser bien minucioso en inglés. ¿Ustedes se dan cuenta? Antes de la Y hay una, a ver, ya, está bien, Valeria. Before why there are the consonants? Yes, very good. Consonants. Okay. Before the letter Y, there are consonants. Hay consonantes. Ahí está B, R, L, D, R, P, R, R. Okay. Entonces, para si yo veo un noun, okay, un noun que esté en singular y termine en la letra Y y antes hay una consonante A. Voy a hacerlo plural agregando I-E-S, ¿ok? I-E-S o I-E-S, como lo digo yo en inglés, ¿ok? Porque miren acá. ¿Por qué les decía? Porque dice acá, what if there is a vowel before the Y, ¿no? ¿Qué si hay una vocal antes de la letra Y? A ver, ¿qué si hay una vocal? Muy bien. Ok, very good. Dice, ¿qué si hay una vocal antes de la letra Y? Dice, in that case, en ese caso, add S. Solamente agrego S, ¿ok? To form the plural, para formar el plural, ¿ok? ¿En qué caso? De que antes de la Y, ¿ok? Estoy diciendo en español, haya una vocal. Es el caso de key, keys. Turkey, turkeys. Miren, hay una, ahí está vowel I, está la E. Ya también vowel I. También tenemos tray, trays. Okay, aquí, cowboy, cowboys, days, donkey, donkeys, jerseys, kidneys, monkeys, toy, el ejemplo que les ponía, toys, trolley, valleys, okay, ahí están. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar mis con el anterior? Fácil, en el anterior necesitaba yo que haya antes de la Y una consonante para agregar IES. Y si hay una vocal en un sustantivo que termina en Y, hay una vocal antes, simplemente agrego la S, un plural normal, ¿ok? Ahora dice, if you, a ver qué nos dice acá. Y dice, if you, dice, if a noun ends in F, ¿qué pasa con los sustantivos que terminan en F? You often change. Tú frecuentemente, miren el inglés así, tú frecuentemente change F to V, ¿ok? Frecuentemente cambias la F por la V, ¿no? Anat y S, la E y la S. Y ahí tienen, miren, singular, calves, ¿ok? Miren, elves, halves, leaves, ¿ok? Loves, shelves, thief, wolf. ¿Ok? Miren, cambio la F, ¿ok? Cambio la F por, ¿qué me dice? Por V. Y agrego la E y la S. Dice, often, nouns, frecuentemente sustantivos that end in F, frecuentemente sustantivos que terminan en la F, just need S, ¿ok? Miren lo que estoy diciendo ahí. Estas serían las excepciones que me las tengo que aprender de memoria, porque acá me dice esto. Often, nouns, frecuentemente, ¿ok? Nouns that end in F, ¿no? Ok, podría decirse la mayoría de casos, los sustantivos que terminan en F, just need S. Solamente necesitan que tú los coloques una S. To form the plural, ¿no? Pero acá estarían las section. Eso ya es memoria. En el caso de chef, chief, clefs, handkerchief, rough, sheriffs, ¿ok? A ver, ¿qué más dice? For some words that end in F, para algunas palabras que terminan en F, para algunas palabras que terminan en F, the plural can be spelled in two different ways, ¿ok? Dice que el plural puede ser deletreado en dos diferentes formas, ¿ok? Por ejemplo, dice acá worth or worst, ¿ok? Miren, Miss, ¿cuál es la correcta? Ambas. Pero este ya es memoria, yo no tengo que aprenderme que el plural de the words es works or works, ¿ok? Huff or huffs, scarf or scarves,
Y esto sí, yo lo he llegado a ver, esto para mí ha sido nuevo, la verdad, ¿no? Pero este sí lo he visto y siempre los chicos me preguntan, ¿y por qué en algunos está así y por qué en otros está así? Miren, porque se puede decir de ambas formas, ¿ok? Dice, with some words that end in, con algunas palabras que terminan en F-E, you change F to B and not S, ¿ok? Cambiamos la F, ¿ok? Por la letter B and not S, por ejemplo, es el caso de, que terminan en F-E, por si acaso. Knife, knives, life, lights, ¿ok? Wife, wife, ¿ok? Wife. En la pronunciación sí se darían cuenta, bueno, poco porque muy pocos tienen, suelen decir la V correctamente, que es así, ¿no? V, 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 siempre nos sale más como F que otra cosa, ¿no? A ver, dice, but you only add S to giraffe. Miren, por ejemplo, giraffe, siendo un sustantivo que también termina en F-E, ¿ok? Simplemente le agrego la S. Miss, dime, hija. Una pregunta. Es que en el if, el if, ¿no se decía que era uno vivir y el otro vida? Ya, en este caso, ¿lugar? Como verbo, ¿eh? Este es vida, estamos hablando de sustantivos. Estamos hablando, ah, okay. Okay, por eso es life, life. Ahora, live es vivir, es verbo. Okay, se escriben igual, pero se pronuncian diferentes. Acá estamos hablando de sustantivos. Okay, el live, como verbo es vivir, es vivir. Vivir en un lugar. Ahora también hay como verbo life. Este life, life con V, también es de estar vivo. O sea, de estar vivo, no de vivir en un lugar. Ok, como live. No sé si me estoy dejando entender. A ver, vamos a usar un poquito acá para que... A ver, por ejemplo, si yo digo I live in Trujillo. Ahí estoy diciendo, este verbo es vivir en un determinado lugar, ¿ok? En un espacio determinado. Ahora, si yo digo, I live, ahí estoy diciendo, yo estoy como que, yo vivo, pero de estar vivo, ¿no? Relacionado a que por decirte, me desperté y tengo vida o... No estoy muerto, por decirte de alguna manera. Okay, la pronunciación es diferente, okay, pero la escritura es igual. Okay, y el contexto en el uso, por ejemplo, yo puedo decir monkeys, okay, monos. Yo puedo decir monkeys live. Sorry, monkeys live, los monos viven. O sea, en su periodo de vida. Okay, que es muy diferente a decir monkeys lives in the jungle. Es muy diferente. Okay, es muy diferente, entonces no nos confundamos, okay. Tienen la misma escritura, pero uno es de vivir en un determinado lugar, que es live, así se pronuncia live, y life es de vivir, tiempo de vida, a eso se refiere, okay. Ajá, ahí está, no me atreví a decirlo porque no me acordaba razonamiento verbal, pero Carlos Enrique me dice, son palabras homófonas en el inglés, igual escritura, diferente significa. Ok, muy bien. A ver, vamos acá. Dice, if a noun ends in O, ok, si un sustantivo termina en la vocal O, you just add S, solamente agregas la S, ok, to form the plural. Por ejemplo, es el caso de a rhino, ¿cómo sería en plural? Rhinos. A kangaroo, a kangaroos. Sí, Ceci, en el Sailey, por Sailey, ¿no? Sailey, en el inglés... Tú vas a encontrar palabras que las ves como sustantivos y también funcionan como verbos. Así es el inglés, ¿ok? Por eso, el uso es el que te hace aprender eso, el uso. Y conforme tú vayas ampliando vocabulario, en el inglés es así. Hay palabras que tú las vas a ver como sustantivos y también van a funcionar como verbos, ¿ok? A ver, vamos, acá tenemos, decíamos, de... Exacto, todo es práctico. A ver, les decía que los sustantivos que terminan en O solamente le agregamos la letra S, ¿ok? Es en el caso de rhino, a rhino, rhinos, a kangaroo, kangaroos, ¿ok? A hippo, hippos, video, videos, sus, ¿ok? Dice, but, ahí aparece el but. With some nouns, con algunos sustantivos that end in O, que terminan en vocal O,
you add es to form the plural, ¿ok? Algunos sustantivos que van a terminar con o, con la vowel o, le vamos a agregar es para que sea plural, o sea, la e y la s. Por ejemplo, a flamingo, o a flamingos, ¿ok? Tomato, a tomato, tomatoes, a potato, potatoes, a hero, heroes, ¿ok? A ver, ¿qué nos dice el grammar head? Nos dice, with some nouns that end in o, con algunos sustantivos que terminan en la vocal o, you can add either, ok, tú también puedes, dice, tú también puedes añadir es, le puedes añadir la s or es to form the plural. For example, es el caso de a mango, es mangoes. A mosquito, mosquitoes. Zeros, zeros. Y buffalo, buffaloes, ok. ¿Qué más? Vamos por acá descubriendo, dice, a ver. Some plural nouns, ok. Algunos sustantivos en plural don't follow the s rules. Miren, dice, algunos sustantivos en plural no siguen la regla de la S. They don't end in S, no terminan en S, en IS, en la S, IES, ¿no? Or BES. Instead, the word changes form, ¿ok? La palabra cambia. O sea, estos sustantivos son como que por ser irregulares porque no cumplen ninguna de las reglas que ya hemos visto, sino que simplemente su estructura cambia. Es el caso de mouse, ratón y su plural mice. Miren, su plural mice. The ghost, geese, ¿ok? Y por ejemplo acá, child, children, man, men, ox, oxen, to, tea, women, woman, women, foot, feet. Dice, the plural of the mouse, ¿ok? Porque muchos piensan que este mouse también es el mouse de la computadora, no, es diferente. Dice, the plural of the mouse that you use with your computer, que tú utilizas con tu computadora, is either mice or mouses. ¿Ok? Vamos acá. Dice, some plural nouns are the same as the singular noun. Hay algunos, miren, sustantivos en plural que son igualitos como si fuesen en el singular. Es el caso de sheep. Sheep, miren. Sheep, yo puedo decir a sheep y puedo decir three sheep. Es lo mismo. Puedo decir one sheep o a sheep y puedo decir three sheep. Y no le tengo que agregar la S. Reindeer, reindeer y, por ejemplo, fish, fish. Yo puedo decir one fish o a fish o y puedo decir ten fish, ¿no? Algunos le agregan hasta la I y la S y no es correcto, ¿no? Y, por ejemplo, acá dice singular, plural, bison, bison, there, there, ¿ok? Dice también, you can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kinds of fish. Miren, miren lo que dice acá, buen punto. Tú puedes utilizar fishes, ¿ok? As the plural of fish, como el plural de fish, when you are talking about, cuando tú estás hablando de diferentes tipos de peces. Por ejemplo acá, all the fishes of the Pacific Ocean. All the fishes of the Pacific Ocean. ¿Ok? No estás hablando de una especie, sino estás hablando de varias especies. Miren cómo si se permite al fish agregarle la E y la S cuando tú quieres hablar de diferentes tipos de peces. En este caso, dice acá la oración, all the fishes. Al decir all, está hablando de todo. Dice, all the fishes, todos los pescados of the Pacific Ocean, del Océano Pacífico, ¿ok? ¿Qué más dice acá? Some nouns are always plural. Hay sustantivos que son siempre en plural, como por ejemplo, es binoculars, goggles, ¿ok? Pliers, jeans, espectáculos, como por ejemplo, sunglasses también, y esto, a veces nosotros decimos, jeans, pants, por ejemplo, pants es pantalón, ¿ok? O sea, la traducción sería pantalones, pero en sí nosotros decimos, es uno, no, la palabra, puede ser en objeto uno, en cosa uno, pero gramaticalmente, pants, jeans, sunglasses son plurales, ¿ok? Y dice acá, you can make this plural noun singular by using a pair of, ¿no? Tú puedes hacer estos plurales, ¿ok? Estos sustantivos plurales singular. Miren cómo lo hago singular, ojo. You can make these plural nouns. Tú puedes hacer estos sustantivos plurales singular by using a pair of. Si tú utilizas y antepones a ese plural noun, a pair of, o sea, un par de, por ejemplo, a pair of binoculars, ya, un par de binoculares, ya lo hiciste singular, a pair of spectacles, a pair of goggles, a pair of jeans, okay, a pair of shorts, a pair of pliers. Ya lo estás haciendo singular, miren. A pair of shoes,
también lo haces singular, porque por sí solo shoes, si dice, ah, zapatos, se cuenta por uno, no, es plural, ¿ok? Vamos con lo siguiente, y ahora sí. Ahora que nosotros ya aprendimos a identificar a todos los nouns y nos hemos visto puestos en todos los casos de los nouns, sí les puedo volver a explicar y para que me entiendan mejor los demonstrative pronouns. ¿Por qué, Miss? Porque ustedes saben que los pronouns van a reemplazar a los nouns. El pronoun reemplaza a los nouns. Y si yo los sé identificar, obviamente los voy a saber reemplazar con los pronombres adecuados. Y Miss, ¿cuáles son los demonstrative pronouns? Son estos que ustedes tienen aquí. El this, okay, el this, that y those, ¿ok? El this, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, ¿ok? Lo utilizo para plural, porque tanto el demonstrative pronoun, el uso va a depender de la cercanía con la que esté a mí, cercanía o lejanía con la que esté a mí el objeto, persona, lugar del que yo me quiera expresar, para ser específica del noun que yo quiera, del que yo quiera hablar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, está cerca y dice, these are books, ¿no? These are books, estos son libros. ¿Y por qué es pronoun, Miss? ¿Por qué es pronoun? Porque también hay los demonstrative adjectives. ¿Por qué es pronoun? Porque ustedes se dan cuenta, hay un verbo. Y según lo que hemos leído arribita, decía que el pronoun va antes del verbo. Entonces cumple, entonces these are books. Okay. Si yo quiero hablar de sustantivos plurales cercanos a mí, utilizaré this, okay, seguido del verbo to be, que es are, para el this. This. Ahora, this is a pencil. Este es un lápiz. Si ustedes se dan cuenta, también está un verbo y le coloco la V, okay, y si se dan cuenta, está cerca, okay, está cerca, ¿no? Y luego tengo those are pencils, estos son lápices, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, es para expresarme de sustantivos lejanos, ¿ok? Esos son lápices. Y luego tengo el that para singular, ¿ok? That is a book, ¿ok? That is, eso es un libro, ¿ok? Y acá les estoy colocando el significado en español también, y dice, miren, this, este, esta, that, ese, esa, this, estos, estas y those, esos, esas. Miren cómo se escribe en el español. A mí me sorprendía porque no me acordaba que iban con tilde, la verdad. Por eso que es importante es comparar el inglés con el español, ¿no? Y les coloco también aquí, Miss, ¿pero por qué sería demonstrative pronoun? O sea, demonstrative porque obviamente, como les digo, nos ayuda o lo usamos para demostrar cuán cercano o lejano está de mí el sustantivo del que yo me estoy expresando. Por ejemplo, ¿por qué utilizo this para reemplazar a books? O sea, este this es como que antepone el que yo vaya a decir books. Este pencil antepone, este this, perdón, antepone a que yo vaya a decir pencil, ¿ok? Y este those a que yo vaya a decir pencils y este that a que yo vaya a decir book, ¿ok? Por eso se llaman demonstrative pronouns. Y acá les coloco ejemplo. Dice, this is your ruler. This is your ruler, ¿no? Esta es tu regla. Este de acá va relacionado a este. Okay, these are notebooks. That is his sharpener. Those are glues. Esas son gomas. Y acá lo podemos ver en contexto. Dice example in context. Do you like this picture? Okay, do you like this picture? Okay. Estoy ahí en una galería y agarro un cuadrito y digo, do you like this picture? ¿Te gusta esta, no? Esta pintura, porque hay varias alrededor, entonces para ser específica. Y utilizo el demonstrative pronoun para cercanía porque lo tengo, que es en este caso sería el this, ¿no? El this, ¿ok? Ay, perdón, este sería de, acá me confundí, este sería de adjective, vamos acá. Este sería de adjective, sorry, me confundí. Acá, este sería, me confundí yo. Ya, example in context, acá. This is our winner, ¿ok? Este this está reemplazando a esta persona, ¿ok? This is our winner, está reemplazando a esta persona. Y these are delicious, como les decía, estaba reemplazando a donuts. O sea, está comiendo donuts y quiere expresarse de ella, entonces utiliza this, pronombre, demonstrative, ¿ok? That is the winner, ¿ok? Ese es el ganador y those are so cute. O sea, de repente está en un zoológico, como les decía. Y hay un grupo de pingüinos que le parecieron así como que tiernos, bonitos, y dice, those are so cute, ¿no? Esos son
tan lindos o tan bonitos. Ok, esto lo voy a pasar. A ver, y ahora vamos acá. ¿Qué también les quería ahora que ya saben acerca de los nouns? Es enseñarles los object pronouns. Ok. ¿Qué es un object pronoun, Miss? Acá dice, object pronoun substitute a noun. ¿Ya? Va a sustituir, va a reemplazar a un pronombre que funciona. Dice, that function as an object, que funciona como un object, como un objeto. Como el, perdón, como lo que conocemos en el español como direct object, objeto directo, and direct object como objeto indirecto. Y miren acá en esta oración, dice, my mom loves Joe, ¿no? Mi mamá ama a Joe. Yo lo puedo cambiar y decir, my mom loves him, ¿no? Mi mamá lo ama, lo ama. Joe likes his friends, ¿no? A Joe le gusta a sus amigos, ¿no? Joe likes them, a Joe les gusta, ¿no? Les gusta, como decir, ellos, algo así, por decir. O les, Joe is talking to Anne, ¿no? Joe está hablando con Anne y yo puedo decir, Joe is talking to her, ¿no? Joe está hablando con ella. Mire. The object pronoun, no, dice, is important. The object pronoun comes after the verb. Si ustedes se dan cuenta, viene después del verbo. Viene después del verbo, acabe. Verbo, y coloco el object pronoun. Para hacerlo como en el español, es en quien va a recaer la acción del verbo. En este caso dice, my mom loves him. O sea, el amor de la mamá, ¿en quién recae? En him, en él, ¿no? El que le guste yo en ellos. Y de con quién está hablando, ¿ok? Ella, ¿ok? Y aquí está, miren, subject, el I, es un subject pronoun, dice, gave him, I gave him an apple. Yo le di una manzana. O sea, ¿quién recibió el beneficio? Él, ¿no? Object. Y aquí están, miren. Siempre va a depender mucho del pronoun, del subject pronoun. Por ejemplo, si yo tengo un I, si yo voy a recibir la acción, como hay, me. Si you, que es un tú, va a recibir la acción, you. Si un he va a recibir la acción, him. Si un she va a recibir la acción, her. Si un it, objeto, animal, cosa, lugar, ya hemos visto, es un it. Cuando va a recibir un grupo de personas, incluyéndote tú, que es un we, va a ser us, ¿no? Pues yo puedo decir, por ejemplo, listen to us, ¿no? Escúchanos. O sea, listen to us, escúchanos. Me estoy incluyendo, quiero también ser escuchada. Y si es que la acción, ¿no?, de un grupo de personas donde no estoy yo, va a recibir la acción, sería them, ¿ok? Siempre los encuentro después del verbo. Miren, después del verbo, ¿ok? Example in context, los ejemplos en contextos serían esto. Hi, all. Happy birthday, feliz cumpleaños. I have a gift for you, ok? Yo tengo un regalo para ti. Esto no es un pronoun, por si acaso. Él le dice, I have a gift for you. Yo tengo un regalo para ti, ok? Y luego dice, I hope you, ok? I hope you, yo espero, ok? I hope you like it, ¿no? I hope you like it, espero que te guste, ok? For me, dice, para mí, ok? Oh, thanks. I really like it. Okay, I really like it. ¿Qué le gusta? El regalo. La camisa. Okay. Dice, hey, where did you get that shirt? Okay, hey, ¿de dónde conseguiste esa camisa? Y le dice, well, Bob gave it to me, ¿no? Gave it, ¿no? Y Bob me la dio, ¿qué? El objeto, okay, a mí, me lo dio a mí. But I gave it to him, pero yo se la di a él, ¿no? Y ahí vemos el uso de los object pronouns en contexto, ¿ok? Y ahora vamos con los adjectives, ¿ok? Vamos con los adjectives rapidito. Dice, an adjective is a describing word, es una palabra que describe, dice aquí, it tells you more about a noun, te dice más de un sustantivo, es que te da información extra del sustantivo. Dice, an adjective usually appears before the noun, ¿ok? Miren, dice usually. A veces nosotros decimos cuando estás aprendiendo, dice, ah, el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Y no, dice usually, usualmente, ¿ok? No podemos dar por definido todo. Dice, it describes, describe sometimes how the adjectives appear after the noun, ¿ok? Cuando hay un verbo, obviamente, later in the sentence, o al final
de la oración. Dice, for example, a smart dog, an old building, okay, a tall basketball player, a low fence. Okay, y ahí ustedes tienen ejemplos. Ahora, ¿qué más debo de saber de un adjective? Miren aquí. Adjective have different ending. Un adjetivo, al igual que un noun, tiene diferentes terminaciones. Y acá te dice, some adjectives end in fall unless, ¿no? Terminan en fall unless. Y dice, homeless people, ok, la gente sin hogar, ok, mendiga por ahí, homeless people, playful puppies, ok, los cachorros juguetones, ok. ¿Qué más te dice acá? Dice, an adjective that ends in less, te dice un adjetivo que termina en less, is the opposite. A ver, para cuando te pidan en el texto los opuestos, dice, an adjective that ends in less, o sea, un adjetivo que termina en less, is the opposite of the same adjective that ends in full. Ok, in full, sorry. Entonces, si yo me colocan... Ok, voy a hacerlo de nuevo porque me dice que lo he hecho rápido. La parte del adjective, ¿no? La parte del adjective, ok. La parte del adjective, ya, ok, vamos con la parte del adjective, ok. A ver, dice que así como vimos en los nouns que habían diferentes terminaciones, en los adjectives también va a haber lo mismo, ok. Y te dice lo siguiente, some adjectives end in fall less. Va a haber adjetivos que van a terminar, que van a tener esas terminaciones, fall less, ok. Y te da ejemplos, homeless people, playful puppies, ok, gente sin hogar, cachorros juguetones. Por ejemplo, acá te dice beautiful dress, a careless driver, a faithful dog, a harmless insect, a useful dog, ok. Y mira la información extra que te da, te dice, an adjective that end in less, un adjetivo que termina en less, is the opposite of the same adjective that ends in full. O sea, si tú ves un adjetivo que termina en less, ¿y cuál es el opuesto? Uno que termine en full, pero igual. Y te da por ejemplo, dice careful, careless. O sea, si por ejemplo un texto te dice, el opuesto o antónimo de careful sería, ya, careful, careless. ¿Ok? Colorful, colorless. Useful, useless. Harmful, harmless. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. El mismo, ¿ok? Pero... Es el mismo adjective, ¿ok? Pero que si termina en full, para yo colocar el opposite, el opuesto, simplemente le agrego less, ¿ok? Dice, the full ending means having a lot of something, ¿ok? La terminación full significa que se tiene mucho de algo. For example, painful, ¿no? Tener mucha pena. Y hopeful, tener mucha esperanza, o sea, como que le da una mayor cantidad de lo que expresa, ¿ok? Dice, the less ending means without, for example, o sea, el less, si tú ves el less en algún adjetivo o en alguna oración, es menos, ¿ok? Significa sin, que no hay, ¿ok? Menos o que no hay. Por ejemplo, acá tenemos leafless, without leaves, sin hojas, sería, slaves, without slaves, ok. Y luego acá tenemos some adjectives end in y, dice, algunos también adjetivos van a terminar en la letra y, ok, en la letra y, y dice, por ejemplo, a dirty street, una calle sucia, a noisy room, una habitación ruidosa, a noisy pub, un recipiente, una olla aceitosa, a sleepy passenger, a sunny day, ok, a stormy sea, a muddy pub, ok. Entonces vamos a encontrar adjetivos que van a terminar en la letra Y, en la letra Y, y dice, some adjectives ending in IDE. Miren esa terminación. Por ejemplo, an expensive necklace, an adopted child, an attractive hat, a creative toy. ¿Okay? ¿Qué más vamos a encontrar? Y esto es que muchos también suelen equivocarse, dice, some adjectives end in ING. Hay adjetivos que terminan en ING, porque muchos creen que al ser ING, o lo hacen sustantivo, o dicen, present continuous o present perfect, y no, son adjectives, ¿ok? Tendría que estar un verb para que, con ing para que sea present continuous. Y dice, a caring nurse, an interesting book, loving parents, matching clothes, a smiling faces, ¿ok? Entonces sí hay adjetivos que terminan con ing.
Okay, ¿qué más tenemos por aquí? Dice some adjectives end in L Y, okay, en la L y la letra Y. Dice a costly diamond ring, no, an elderly woman, lively kittens, okay, a lovely girl, a weekly magazine, a daily newspaper. Bien. Dice many adverbs also end in, o sea, mire, me puedo confundir, acá te advierto, dice muchos adverbios también terminan en L y la letra Y, pero yo tengo que aprenderme cuáles son, okay, los adjetivos y entender que los adverbios siempre, por lo general, van al final de una oración, okay, y ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de los adverbios. Luego acá dice, here are some adjectives, aquí tenemos algunos adjetivos with the end, with the ending able, all, and, able, or terrible, each, and old. Dice, a broken shirt, a famous pop singer, okay, y ellos tienen a comfortable shirt, a foolish hat, a horrible smell, okay, y ahí están las terminaciones, y ustedes las pueden ver ahí como también son adjetivos. Y si ustedes han visto la práctica, yo les coloco que me identifiquen cuán cantidad de adjetivos hay. Entonces, mientras yo más domine adjetivos, lo voy a poder hacer. Dice, kinds of adjectives, tipo de adjetivos. Dice, there are different kinds of adjectives. Hay diferentes tipos de adjetivos. Dice, some adjectives, algunos, describe the qualities of noun. Esos son los que en español conocemos como los adjetivos calificativos. Ok, bueno, a cold drink, a hot bun, an ugly monster, a fierce dog, a loud crutch, a beautiful rainbow, a clever monkey, ¿no? Un mono inteligente, un hermoso arcoíris, a difficult question, una pregunta difícil, happy children, niños felices, a kind lady, una señorita amable, a new car, un carro nuevo, ¿ok? Miren que también cuando yo voy a colocar a un noun, porque estos de acá son los nouns, le voy a colocar un adjective y es singular, no deja de, no, como ya voy a colocar un adjective, no coloco el indefinite article I am, no, también va, miren, a new car, o sea, un nuevo carro, a an old house, una vieja casa, ok, también va el artículo, ok, tener cuidado. Y luego dice, some adjectives tell you, algunos adjetivos te dicen which place or country a person or thing comes from or belong to, ¿no? Viene, procede o pertenece a. They are called adjectives of origin, ¿ok? Los adjetivos de origen. Y ahí tenemos Chinese Kung Fu chino, an Indian temple, ¿ok? Un templo hindú, a Mexican hat, un sombrero mexicano, ¿ok? A Filipino shirt, una camisa de Filipinas, ¿ok? ¿Qué más dice? Some adjectives tell you the color of the scene, ¿no? Los adjetivos de color. Please get me some white paint. The sky is gray, your hands are black, ¿no? Tus manos están negras, ya acá tienen ejemplos. ¿Qué más? Dice, some adjectives, ¿ok? Tell you the size. ¿Qué size means? Es el tamaño, ¿ok? El tamaño of the nouns they describe, que ellos describen. Dice, por ejemplo, a huge balloon, ¿ok? Un globo enorme, grande. Dice, a fat sumo wrestler, ¿no? Un luchador de sumo gordo. A thin boy, ¿ok? Un niño delgado. A short man, un hombre bajo. Y aquí está. Miren, vuelven a aparecer los indefinite articles cuando hablamos de singular. A big hat, un gorro grande. Miren lo que dice ahí. The word that, dice, the word tall, dice la palabra tall, describe people and marrow, upright objects, okay? For example, you can say a tall girl, una chica alta, a tall bookcase. O sea, que no solamente lo puedo utilizar para decir en el caso de las personas, porque los que ya han llevado el inglés se darán cuenta que el tall lo utilizamos como un adjetivo relacionado a physical appearance, apariencias físicas. Pero acá te dice que el tall no solamente lo puedes utilizar para hablar de personas, sino también de los objetos o lugares, objetos, ¿ok? Dice, the word height describe bigger, ¿ok? Describe, ¿ok? With bigger or wider objects, o sea, objetos grandes, amplios, that reach, ¿ok? Que se encuentran a great height, ¿ok? A gran altura. For example, you can say a high mountain, ¿no? Una montaña alta, o a high wall, una pared alta.
Ahora vamos con los numbers, para los que no, o no pensaban que los números también eran adjectives, sí, son adjectives of quantity, son adjetivos de cantidad, por ejemplo, 2 princes, 3 princes, okay, 4 mermaids, 5 witches, 1 giant, 6 fairies, 9 birds, como que duendes, enanos, 8 puppets, 10 angels, okay, entonces también son adjectives. También son adjectives. Luego tenemos other adjectives. Tell you something about quantities. Okay, te dicen la cantidad. Te dicen la cantidad without giving you the exact number. O sea, te dicen la cantidad. Adjectives of quantity. Son adjetivos de cantidad. Pero no son como los anteriores que te dicen la cantidad exacta. Sino estos no te dicen la cantidad exacta. Y son, por ejemplo, a lot of books. Okay, es como decir muchos libros, pero no te dicen cuántos. A few cups, es como que te digan unas pocas tazas, pero no te dicen cuántas. Some soldiers, algunos soldados, ¿no? A few puppies, unos pocos cachorros, y acá tenemos más. A little ice cream, un poco de helado. A little rice, un poco de arroz. Not many people, no mucha gente. Much salt, plenty of, bastante dinero, some food, algo de comida, okay, se ve mi, chicos, se ve porque me salió que mi internet no estaba haciendo seguro, is there any milk, hay algo de, sí, chicos, ¿todo bien? Chicos. Sí, todo bien, mis. Ya, porque me salió que mi internet estaba bien, allá. Dice, adjectives that tell you about quantity, dice que los adjetivos que te dicen algo acerca de la cantidad are also called quantifier determiners, también se les conoce, ¿ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo van a aparecer también los adjetivos dentro de un texto? Como comparative adjectives. Comparison adjectives, los adjetivos comparativos, y van a cambiar, y solamente los voy a mencionar para poder hacer los ejercicios de la práctica, porque esto lo vamos a tocar como tema aparte. Miren cómo small, al convertirse en adjetivo comparativo, cambia y se convierte en smaller. Bright and brighter, cheap and cheaper, clear and clearer. O sea, tienen la terminación ear, y no solamente la terminación ear. Y también dice, the word done is often used with comparative adjectives. Vamos a encontrar el done también dentro de una oración que hace comparación. ¿Ok? Y así como tenemos comparative, para comparar dos personas, dos objetos, dos lugares, también tenemos los superlative. ¿Qué es el superlative? Comparo una cosa con muchas. ¿Ok? Con muchas. Y dice, use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns, ¿no? 3 o más sustantivos. Dice, los superlatives end in EST, ¿ok? Miren, dice, muchos de los superlativos terminan en EST, no te dice todos, no te dice todos. Miren, clean, comparativo cleaner, su superlativo cleanest. Easy, easier, miren, no solamente, o sea, no me voy a centrar en detallarlo porque lo vamos a tocar más adelante, pero no solamente es terminación ER, sino también IER, ¿ok? Fat, fatter, miren cómo se duplica la T acá, fattest, flat, flatter, flattest, ¿ok? Heavy, heavier, heavies, ¿ok? Inclusive acá falta colocar el lo que dice acá, ¿no? You often add, ¿no? Cuando es superlativo, ¿ok? Mientras en el comparativo, voy a reconocerlo utilizando el done, en el superlativo lo voy a reconocer, dice, añadiendo de before the superlative form. Voy a añadir el artículo de, ¿ok? Por ejemplo, dice, Mount Everest is the highest mountain, ¿no? Es la montaña más alta in the world, ¿no? Es la montaña más alta en el mundo. Dice, Peter is the tallest boy in the class, ¿ok? Peter es el más alto, el chico más alto de la clase. Y ahora sí, para que me entiendan mejor, los demonstrative adjectives. Acá están los demonstrative adjectives. Si ustedes se dan cuenta, son iguales a los demonstrative pronouns. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta, Miss? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que es un adjective fácil? Porque si en el anterior yo les coloqué que después de este venía un verb, después de un demonstrative adjective yo voy a encontrar un noun. Porque un adjetivo califica a un sustantivo. ¿Ok? A un noun. En este caso dice this hat, este es sombrero, porque lo tiene cerca. This hat, estos, ¿ok? Son utilizados para cercanía. This hat
estos sombreros. Y ahora vamos con los lejanos. Lejano singular. That hat, ese sombrero, ok, miren acá. Ok, no hay el is, no hay el are. Se dan cuenta, en el demonstrative pronoun encontrábamos el verbo to be. Ok, encontrábamos el verbo to be. Ok, thank you. Y acá, those hats, okay, esos sombreros, ahí está el sustantivo. Y aquí está, singular, ¿qué significa? This, este, esta, that, ese, ese. Y si están más lejos, aquel, aquella, ok. Y en el plural, this, estos, estas. Y those, esos, esas. Y si están varios objetos, varios sustantivos lejanos, utilizo el those. ¿Y qué significa en español? Aquellos y aquellas. Y aquí tienen ejemplos. Y dice, this blouse is green, ok. Esta blusa, ok. Esta blusa, miren. Acá hay un noun, no hay un verbo como en el anterior. A ver si lo tengo acá rapidito. Sí. A ver. Miren, acá había un verbo to be, en cambio acá lo que yo tengo. Lo que yo tengo son noun. Y digo, this blouse is green, this pants. Miren, qué importante es que yo saber que pants es un sustantivo plural para colocar this cercano, o si fuera lejano, those, ¿ok? That skirt is mine, y those dresses, miren, are yellow. A ver, Carlos Enrique dice, lo dice, lo señala, tú utilizas los demonstrative adjectives para tú dar a expresar lo que tienes cerca, lo que tienes lejos. Así de simple. ¿Ok? Así de simple. Vamos ahora con su contexto, ahorita lo van a ver. Miss, disculpe, ¿también podría señalar a algo que ya pasó, o sea, a una situación? Claro, yo puedo decir, that situation happened, esa situación sucedió. Ok, sí, puede, yo lo puedo utilizar en varios contextos, no solamente para en el momento de señalar lo que está a mi alrededor, mencionar lo que está a mi alrededor, sino en situaciones también pasadas. Simplemente tengo que darme cuenta que significa eso, esa, esto, esta. Ok, por ejemplo, mira acá hay una, en una oración, creo que por ahí, en la práctica lo vas a ver en los tiempos que se pueden utilizar. No podemos decir que los demonstrative adjectives solamente se pueden utilizar para el tiempo en español, perdón, el tiempo en presente, por ejemplo, a ver, vamos acá. Yo puedo decir that situation, miren, ahí estoy utilizando el adjetivo demostrativo, digo, esa situación was terrible, esa situación fue terrible, es pasado. ¿Ok? Miss, but you usually add was. Was? Yes, part of past. ¿Por qué utilicé este was ya? Porque situation fue, esta situación fue terrible. Yes, miss. O sea, para cuando tú lo quieres utilizar el that en pasado, tienes que utilizar siempre el was, ya que significa el was para pasado. Claro, verbo to be en pasado. En español yo quiero decir esto. Esta situación fue terrible. Porque, por ejemplo, yo también puedo decir that. Este that puede reemplazar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer que el contexto sea una pelea. Ya hubo una pelea, ¿no? En la clase, ¿no? Hubo una pelea en la clase. Entonces, tú estás narrando eso, entonces tú dices, that situation, o sea, ¿a qué reemplaza ese that situation? A la pelea que hubo. ¿Me dejo entender? That situation, ok, that, o puede ser acá inclusive, that terrible situation, mira, that terrible situation, esa situación terrible, o that situation, yo puedo decir, sucedió, o sea, y ya estoy utilizándolo en pasado. O sea, ve un contexto previo a una situación que ya se mencionó, porque entiendan que el that es un adjetivo demostrativo. ¿Ok?
No, el where es futuro, no, el where es pasado en plural, ¿ok? No nos alejemos, chicos, ya cuando ampliemos, vayamos a los tiempos gramaticales, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, ese es el demonstrative pronoun, ese es el object pronoun. O sea, ahí vamos a ver todos los contextos donde podemos ampliar. Ahorita vamos así, de poquito, y van a ver que van a lograr bastante. Miren, acá hay una situación. Por ejemplo, dice, do you like this picture? Ok, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que el possess, que el demonstrative adjective siempre va a ir acompañado de un sustantivo, que es muy diferente al demonstrative pronoun, porque el demonstrative pronoun va a reemplazar a un sustantivo y por eso va seguido del verbo, ¿ok? Esa es la idea. Por ejemplo, la niña viene con las flores y le dice, these flowers are for you. Miren dónde aparece el verbo, en este caso aparece después del sustantivo. Dice, do you like that picture? ¿Ok? Dice, who are those people? ¿Quiénes son esas personas? ¿Ok? ¿Quiénes son esas personas? Y ahora vamos acá. Como ya aprendimos de los adjectives, ¿ok? Ahora, ¿qué más quiero que aprendan ahorita de los adjectives? Es el orden, chicos, porque es una cosa de locos el orden de los adjectives. Es bonito cuando tiene un adjective. Ahora, el problema empieza cuando son dos, son tres, son cuatro, son cinco. Hasta miren, ahí. El where es pasado, sí. A ver, miren. Este es el orden que llevan los adjetivos normalmente. En primer lugar, opinion, o sea, qualifier adjective, adjetivos calificativos. ¿Ok? De opinión significa la cualidad que le estoy dando. ¿Ok? Entonces, ese sería en primer lugar. Y te da ejemplos. Beautiful, expensive, informative y cute. En segundo lugar sería size, el tamaño. ¿Ok? Small, big, tall, enormous, massive. Number three, the age. ¿Ok? The age, que no va a ser, 16, a los números, no. All, todo lo relacionado a lo que signifique age. All, young, youthful, ancient, new. Shape, la forma, miren, en cuarto lugar iría la forma. Round, rectangular, square, ¿ok? Color, luego sería el color, red, yellow, blue, green. Vayan tomándole fotito para que, porque está viendo un ejercicio. Origin, Singapore, Japanese, American, ok, el origen, ok, la procedencia. Puede ser acá campo, también del campo, de la ciudad, puede entrar ahí. Materials, metal, wood, plastic, rubber, glass, and silk. Y purpose, su propósito de uso, ¿verdad? Cooking, hungry, swim, en wish and washing, ¿no? Para lavar y todo eso, para coser y todo eso. A ver. Y acá esto. Miren, acá hay ejemplos en contexto. A ver, yo les he colocado acá ahorita oraciones, una oración que está en desorden. Y de acuerdo a este orden que les estoy presentando aquí, porque este es el orden, este va primero del 1 al 8, quiero que ustedes me digan cómo sería aquí la oración. Dice, antique es... A ver, ¿a cuál estaría relacionado antique? Antique, ¿a qué estaría relacionado? ¿A qué estaría relacionado antique ahí? Age, a la edad. ¿No? Primero tengo que analizar. Silver, al material, ¿Ok? Sería el 7. ¿Ok? Vayan en su hojita colocando así. Por ejemplo, ¿qué sería primero según lo que yo tengo? Según lo que me dan, sería primero, por ejemplo, la edad, sería antique, ¿no? ¿Verdad? Sería antique hasta ahí, hasta ahorita, ¿no? Sería antique. Luego viene, a ver, mirror, que es el noun, es el sustantivo del que se está hablando, y expensive. ¿Qué sería expensive? A ver, ¿cuál sería el orden correcto de esta oración? A ver, siendo que antique es old, es age, perdón, la edad, silver, material y expensive, yo lo considero como qualifier, ¿no? Como esta de acá, la 1. Como claro. Opinion o qualifier. A ver, ¿cómo sería? A ver, háganlo. A ver, los leo por el chat. Y con esto pasamos a la práctica. A ver. ¿Hay un ejercicio de esto en la práctica? ¿Cómo sería? A ver. A ver, ya los leo acá. This expensive
¿ya? Silver, mirror, pero ahí no, antique, no puede ser antique si el, si el antique es adjetivo y mirror es el sustantivo. ¿Cómo puedes colocar antique después de mirror? A ver. Sí, ordena la oración. Ordena la oración en el orden correcto que debe de ir. Expensive, silver, antique, ¿ya? Mirror. Seguro que el material va antes que la edad. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cuál sería primero? Antique. No, primero sería expensive, opinion. Luego sería la edad, que es antique. Luego sería el material, que es silver. A ver. Y no se olviden del this, ¿ah? This expensive. No pasa nada. Me están colocando. Mirror es el noun. Mirror es el noun. Los adjetivos califican el noun. No puede ir el noun antes antes de silver. Expensive, antique, silver, mirror. Very good, Yerik. Pero falta el adjetivo. Han dejado de lado el adjetivo. Han dejado de lado el adjetivo. ¿Cómo sería acá? This. Okay, this. Okay. This expensive, que es la opinión que yo tengo del sustantivo del que estoy expresándome. This expensive. Antique. Luego vendría la edad. Okay. Antique. Luego sería el material, silver, mirror. Ahí está. Así quedaría. ¿Ok? Y he respetado el orden. He respetado el orden, miren. Opinión, edad y material. Y al inicio, obviamente, el adjetivo, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Miren, 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 miren. Ahí está. Vamos con la siguiente. Y dice, American Jam Basketball, the enormous players. A ver, vamos, ¿cómo sería? A ver, siendo una opinión, dos, size, el tamaño, age, la edad. A ver, lo coloco un ratito ahí. The enormous giant American. ¿Y dónde está basketball? ¿Y dónde está el da? Ajá, the enormous giant American. ¿Y dónde está basketball? ¿Y dónde está basketball? A ver, Joana, John Top. Va por ahí, Joana. A ver. ¿Cómo sería acá? Ahora, una oración en inglés va a empezar con su artículo. Da. Da. Va primero, el artículo va primero. Por regla sería, a ver, ¿cuál sería? Tamaño, ¿verdad? De los que tengo ahí sería tamaño. Enormous, la edad, young, por ahí alguien llegó. Ajá, the enormous young American basketball player. Ok, very good. Very good. The enormous young American, el origen. Ok, American, young American, ¿qué más? Basketball. Y el último dice big dinner all Chinese plate round a white porcelain. A ver, ¿cómo sería? A ver. A ver, los leo. ¿Qué iría primero? Tienes big dinner, all Chinese, plate, round, a, white, porcelain. ¿Qué iría primero? Eric Alvarado, very good. Primero iría. Luego. Big, very good. ¿Qué más? Recuerden que primero a big, very good, luego, mirando ahí, all, very good, all, luego, age, ahí tenemos size, age,
la edad que venía, miren. Miren lo que venía luego. Ahí está. ¿Qué venía? Round, very good, round. What else? A ver, retrocedo. Okay. White, el color, very good, white, el color. What else? El color no es primero, Casana, es la opinión, es la cualidad que le das. Chinese. Very good, Chinese. Luego. Material. Material. ¿Cuál es el material? Porcelain. Ok. Y luego, el propósito, su propósito, no su uso. Sería dinner, plate. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y ahí nos vamos a la práctica, ¿ok? Nos vamos a la práctica, chicos, rapidito. A ver, ¿dónde estamos acá? Vamos a la práctica. Acá está. Todos a la mano su práctica, ¿ok? A ver, hay dos textos, apellido suyo. Ahí vamos a ir graduando los textos en las prácticas. Esta vez les he colocado dos, la otra, de repente les coloco más. Ok, dice. A ver, number one, grammar. Read and choose the correct alternative. Ok, dice. The following paragraph has. Acá les coloco un párrafo. Y dice. We are three children at home, and the whole story began when my oldest brother decided to take sports seriously. His trainer suggested my mom to get him healthy food to enhance his performance, so she decided to cook healthy for everybody at home. Okay. ¿Cuál es la afirmación correcta ahí? A ver, ese texto tendrá two pronouns, one article, three adjectives, five possessive adjectives. A ver, ojo que acá yo les he colocado, les he separado los adjetivos, porque estamos empezando, porque de repente puede ser que cuando vayamos avanzando, yo les coloque adjetivos en general, pero ahorita le he tratado de enfocar esa práctica a lo que venimos conociendo, lo que estamos desarrollando, ¿ok? A ver, alternative, ¿ok? Por ahí me dicen di, a ver, hasta cinco, yo quiero cinco que me digan la respuesta correcta y yo digo, ok, ya, a ver, di, por ahí leo di, y me tienen que, vayan diciéndome cuáles son, ¿no? No solamente por champazo cuáles, sino díganme cuáles son esos dos pronouns. Ok, the correct is the alternative B, ok, lo correcto es la alternativa B, pero ¿por qué? A ver, ¿cuáles son esos dos pronouns? A ver, ¿alguien por ahí que me diga? Ok. We and she. Muy bien. ¿Dónde está el article? ¿Cuál sería el article? Da, very good. Y three adjectives. Los adjetivos. ¿Cuáles serían los adjetivos? ¿Cuáles serían esos cinco adjetivos? A ver, primero les estoy pidiendo los adjetivos puritos, todavía no les estoy pidiendo los posesivos, ¿ya? Primero los adjetivos, los puros adjetivos. ¿Ya? Lo que tú me estás dando, Casana, son los possessive adjectives que están bien. A ver, oldest, very good, edit, healthy, three, muy bien, ahí hay tres. Si se repite, normal, ¿ah? ¿Eh? Si se repiten, igual cuenta, oldest, healthy, three. A ver, vamos acá. Three es un adjective. Hold también es un adjective. Van dos. De repente me he equivocado yo. Hold it. Three. A ver. Four, healthy. Y healthy. Otro healthy, five. Ahí están, los cinco. Y luego dice four possessive adjectives. ¿Cuáles son esos cuatro adjetivos posesivos? Creo que Casana lo dijo por acá. A ver. Ok.
Kasana dijo my, y his. A ver, vamos a ver si está en lo correcto, Kasana. Sí, acá está. My, one, two, his, my, three. Muy bien. A ver, three, y acá está el otro his. Very good. Ahora, a ver, yo sé que acá hay algunos. Sí, hay cinco adjetivos. Sí, mira. Three, all, es adjetivo. Oldest, three, ahí está. Acá, healthy, four, cuatro, y de nuevo healthy, cinco. Así se repita el adjetivo, es de pregunta de todo. Ya, ahora, mi pregunta es, no lo he considerado, pero acá, a ver, y estaría en otro nivel el estudiante que me diga, porque acá hay otro pronombre. Acá hay otro pronombre. Por eso les digo, cuando ya vayamos avanzando, cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a generalizar. Ya no voy a colocar específicamente. Ahorita coloco específicamente porque estamos pues aprendiendo, pero ahí hay otro pronombre. Excellent, Eric Alvarado, everybody. Everybody, excellent, Eric Alvarado, everybody, ahí anoten, everybody también sería un pronoun, sino que yo no lo he considerado porque todavía no llegamos a everybody, y dije, no, se van a equivocar, mejor coloco solamente, o le doy la alternativa a las que conocemos, ¿ok? Muy bien, algunos adjetivos se repiten, por ejemplo, healthy va por dos, Carlos Enrique, healthy va por dos, ¿ok? Vamos con la siguiente, number two, which is the wrong statement, ¿ok? ¿Cuál es la afirmación o enunciado incorrecto about the following paragraph, okay? Acerca del siguiente párrafo. A ver, lo leen. Dice, my car is my second favorite on my list of favorite things. I'm a single father and I had four small children because of that, okay? Mira, acá, para la que me preguntaba del that, solamente lo digo para hablar de cosas a mi alrededor. O sea, son situaciones que pasan y se mencionaron anteriormente. Mira, por ejemplo, acá dice because of that, acerca de eso, ¿no? Because of that. Dice, I need a mode of transportation to take my children to school, to the movies, or to visit their mother and her new husband in a city near Glasgow. A ver. ¿Será verdad? Dice, children is a plural noun and there are seven adjectives. A ver, ¿sí? There is a demonstrative pronoun and it is that. There are, acá deben colocar are, por favor, there are six adjectives and two indefinite articles. Okay. There are five possessive adjectives. A ver, ¿cuál es lo correcto? A ver, chicos, respuestas. No, seriously is no. Seriously es un adverbio. Seriamente. A ver, number two, espero su respuesta. Ya, children, si es plural, en la afirmación A estamos bien, pero dice there are seven adjectives, habrá siete adjetivos. A ver. La 1 es la B. Ok, Eric Alvarado dice letter C. A ver, Eric anda demostrándonos, nos vas a demostrar por qué, a dónde están los seis adjetivos y los dos indefinite articles. A ver, Eric dice sí, Carlos Enrique dice B, y entonces nos vas a decir cuál dice. A ver, vamos a ver si es... A ver, el que dijo la A ya encontró los siete adjetivos. El que dice la B dice, there is a demonstrative pronoun and is that. Ok, sí es correcto. Creo que se han comido una alternativa, me parece. Ya, a ver. Ok. A ver, los leo. Ah, ya, Seri solo aclaró que era plural. A ver, ¿cuál sería lo correcto? A ver.
Tienen que leer el texto. ¿Ya? ¿Lo leo? A ver, todos dicen que es la A. Vamos a buscar la alternativa A. A ver, dice, children is a plural noun and there are 7 adjectives. A ver, vamos a encontrar los 7 adjetivos. A ver, díganmelos. A ver, favorite es un adjective. Second también es un adjective. Acá vamos, favorite 3. Single 4. Ok. Small 5. 5, 6, new, 7, ¿ok? ¿Lo encontramos? ¿La A es correcto? A ver, dime, hija, dime. ¿La A es correcta? Solo uno me ha respondido. Yo digo la respuesta correcta cuando me... Ya puedo... No, porque está en PDF, hija, está en PDF, no lo puedo sombrear. Pero yo le voy a decir, miren. Second, favorite. A ver, atentos. Second, favorite. De nuevo, favorite. Ahí hay 3. Single, 4. Ok, single, 4. Small, 5. Si me confundo, me ayudan. ¿Qué más? New, 6, ¿verdad? Y near, 7. ¿Correcto? Gabriela Cruz dice que hay 6 adjetivos. A ver, a ver. ¿Cuál no considera Gabriela que es un adjetivo? Mira, second, a ver chicos, ayúdenme. Second, favorite. De nuevo, favorite, 3. Si se repite, igual cuenta. 3. Single, 4. Ok, soltero, 4. Small, 5. New, 6 y near, 7. ¿Ok? 7. Ahora, ustedes, near es cerca, near es cerca. ¿Ok? Ahora, a ver chicos, ahora, la pregunta es el que no es correcto. A ver, el que no es correcto. Ah, no, tiene razón. En este caso, near no está calificando. Está a city near classroom, sí. A city, ya. En este caso tiene razón. Near no porque está calificando. Perdón, no está calificando. Habrían, there are 6 adjectives. Sí, very good. Sí, hay 6 adjetivos, pero no están leyendo lo primero, chicos. ¿Cuál es el enunciado incorrecto? A ver. A ver, me dicen que es la 6. Perdón, que es la C. Que es la C. La A. Sería la A, el incorrecto sería la A. Porque la C sería correcto, porque sí hay 6 adjetivos y hay 2 indefinite articles, que son, miren, a mod y a city. Ahí hay dos. La C sería correcto. Y sí hay 5 possessive adjectives. Lo incorrecto sería the letter A. ¿Ok? Vamos con la 3. Number 3 dice... The correct statements about the paragraph, ok, el enunciado correcto acerca del párrafo es, a ver, vamos ahí. Chicos, si no terminamos la práctica, lo acabamos la próxima semana, porque esta está para analizarla bastante y darse cuenta de todo lo que venimos estudiando, ok. Number 3 dice,
Dice, first place on my list is my phone. What I mean is my smartphone. I use it all day, okay? In the morning, I use it as an alarm to wake up. Then I listen to music on the bus when I go to work. In the afternoon, I send message to my friends and my girlfriend on Facebook or WhatsApp. Right now, I'm studying French and I use some of the apps on my phone to improve my French. A ver. Chicos, tranquilos, es cuestión de análisis, lo hemos hecho en clase. A ver, dice, a ver, there are four definite articles, ok, dice cuál es lo correcto, ojo, miren acá, dice, cuál es lo correcto, cuál es el enunciado correcto. Dice, there are four definite articles and two object pronouns, ok, hay cuatro artículos definidos y dos object pronouns, ok. B, there is an indefinite article and seven possessive adjectives. There are two object pronouns and ten pronouns. Or there aren't objects pronouns, but there are four definite articles. A and B are correct. A ver. E, excellent, Ana Paula Arroyo. Okay. A ver, Carlos me dice, a ver, Carlitos, el caso de los artículos, ¿ok? En el caso de los artículos, el indefinite article es el A y el AN. El A y el AN, que lo hemos visto acá, chicos, que lo hemos visto acá. Y también tocamos el tema de DA. Tocamos los indefinite articles. A ver, espérense. A ver, un repaso. Acá, mira, acá, no, acá no. Vayan buscando ustedes mientras yo busco el. Acá, ahí. Y el DA lo conocemos, es el A que lo voy a explicar. Claro, el DA, chicos, es un definite article. El DA es un definite article. ¿Ok? El DA es un definite article. A ver, chicos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ay, no puedo ir a la práctica. Espérense, chicos. A ver, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Esta práctica, escúchenme, esta práctica está... Yo les voy a mandar estas diapositivas, las van a repasar. Y la siguiente clase, yo empezaría haciendo el definite article, que no me he alcanzado, no me he dado cuenta que me faltaba una diapositiva. Y empezamos a hacer la práctica. Por favor, téngala resuelta para poder tener la capacidad de análisis. Porque si yo voy a estar diciéndole, no es la idea que yo les diga, es la A, es la B, es la C, ¿no? Como ahí nos dimos cuenta que near yo lo había tomado como adjetivo y de ahí me di cuenta que no estaba calificando. Entonces, la idea es analizarlo. ¿Por qué es un adjetivo? ¿Por qué es un object pronoun? ¿Por qué se le llama artículo definido? Entonces, como ya lo hemos hecho hoy día, ya lo estudiamos, ya lo repasamos. Entonces, nos vuelven a estudiar y la siguiente clase empezamos con la práctica. Ya ustedes avanzando. Porque aquí es difícil que ustedes se tomen el tiempo de leerlo, de analizarlo, y nos demoramos mucho. ¿Ok, chicos? No se desesperen, chicos. Yo les estoy... A ver. Yo he visto las prácticas de CEPUM y están súper fáciles. ¿Qué gano yo poniendo las prácticas súper facilito? ¿Ok? Sí, el DA es un definite article, es un artículo definido, el la, los, las, ¿ya? Yo que gano, claro, yo que gano poniéndoles prácticas facilitas. La idea es proyectarnos a preguntas que van a venir en el examen.
Y yo creo que si va a ser preguntas van a ser así, porque de verdad que a veces yo veo las transferencias de CEPUM y me parecen súper, súper, súper fáciles. Entonces la idea es, en todo lo que estamos haciendo, es aprender y reforzar lo pasado, porque se dan cuenta que les vuelvo a colocar temas que ya han pasado, ¿ok? Entonces, chicos, hacemos esto. Hoy, ahorita, acabando la clase, le envío las diapositivas a la señorita. Ella las manda, ustedes las repasan y con esa ayuda van avanzando la práctica y la siguiente clase empezamos con la práctica analizándola detalladamente. ¿Ok, chicos? Porque ya se acabó el tiempo y no hemos tenido un break. Y entonces tenemos material para analizar bastante y seguir aprendiendo, chicos. Exacto, como dice Casana, nos enseñan manzanitas, pero después nos vienen textos. O sea, la idea es ponerles complicaciones, así como estas, en casos que puedan darse y que ustedes sepan identificarlo. Ok, chicos, nos vemos y entramos la otra semana con la práctica, pero ténganlo en la mano, de nada vale que yo la proyecte porque no pueden analizar textos. Miren, hemos tenido este percance de los textos, de que la idea... Por ejemplo, como les digo, no puedo yo estar diciendo, la D, y como dice alguien por ahí, dijo, pero yo todavía no encuentro el otro adjetivo, entonces la idea es analizarlo completamente, ¿ok? No necesitas tener, Carlos, amigos de Estados Unidos. Chicos, entonces los dejo, entren la próxima semana con la práctica ya resuelta y simplemente entramos a resolverla, ¿ok? A ver, Ana Lucía, cierro contigo. A ver, déjame ver, es que no la puedo proyectar y no sé por qué. A ver, espérate, Lucía. Espérame, Lucía. No sé por qué no puedo proyectar mi práctico. Y si cierro esto, ahí. No puedo, a ver, te voy a dejar de compartir un ratito. Ya, ahora sí. Ya, Lucía, me decías, contigo cierro, hija. Sí, su cuaderno de inglés. Ya, a ver, chicos, vamos a ponernos serios, por favor, dice, a ver. Hija, la que me decías que en la 2 había 6, a ver. Vuelve a escribir, hijo, antes que me vaya y no aclare tu duda. Ale me escribió por ahí o algún... Acá está. Chicos, ayúdame a identificar. Alguien me escribió. Ahí está. Mil dice, yo quería decir que en el ejercicio 2 hay 3 indefinite articles. A ver, de repente se me fue uno. El ejercicio 2, ¿no? A ver. A single, very good. A single. A mode, sí. A city, free. Free. Ok. Sí, sí está bien. Sí hay 3 indefinite articles. Sí, es correcto. Por eso yo les decía, chicos. Es el enunciado incorrecto. Dice, which is the wrong statement? ¿Cuál es el enunciado incorrecto? ¿Ok? A ver. Ahora, ¿no podría ser la A también? A ver, chicos, atentos. No podría ser la A porque quedamos de que near no era un adjective. ¿Ok? No era un adjective. Claro, la C no sería. La C ni la A. La C ni la A. La C ni la A sería. Ahora, la B es correcta porque dice there is a demonstrative pronoun and it's that. Esta sí es correcta. Ahora vamos con la D. Dice there are 5 possessive adjectives. A ver, ayúdenme a contar los possessive adjectives. Ajá, la C. Claro, porque es este... Hay 3, es incorrecto. Ustedes me confunden, yo también me confundo con lo que es incorrecto. Chicos, siempre creo que lo voy a
Lo voy a marcar ahí de negro para que nos demos cuenta. Entonces, hasta ahorita venimos desarrollando, ok, number one B, la uno es la B, two pronouns, one article, five adjectives, four possessive adjectives, y la A es la C, porque no hay dos indefinite articles, sino hay tres. Ok, number two, C, ok. Pero mismo dice que en la A dice que hay siete adjetivos y hemos contabilizado seis. Yo le dije que near lo tomé. Es que near no está describiendo, o sea, no está funcionando como adjetivo. Exacto, near no está funcionando como adjetivo ahí, ¿ok? Ok, yo me confundí porque pensé que near, o sea, sí es un adjetivo, pero ahí no está calificando, mejor dicho. Ok, no está calificando. Ahí está como cerca, como un sustantivo, en pocas palabras. Está como sustantivo. No sería la. Ahora, creo que todos nos hemos confundido porque no hemos tomado que es enunciado incorrecto. Y ese sería, porque sí es verdad que hay, que that es un pronombre demostrativo, si es that un pronombre demostrativo. Hay cinco possessive adjectives, ¿ok? Acá podría ser, si es incorrecto, acá también podría ser la A o podría ser la C. Ahí vamos a arreglarlo. Así que, si lo hemos analizado bien. Ok, ¿cuál sería el incorrecto entonces? A, porque no hay siete adjetivos. Porque no hay siete adjetivos, hay seis. Porque no, yo había tomado el near, pero no está calificando, sino está como noun. Ok, chicos, para darnos cuenta de esto, ¿se dan cuenta que es importante que tengamos la práctica a la mano? Porque no podemos estar ahí leyendo y todo eso. Ya no hay chamba. Ok, chicos, entonces la próxima clase entramos para analizar bien esta práctica porque hay mucho, mucho por explotar en esta práctica. Ok, chicos, nos vemos. Have a nice day. See you next class, ok? Gracias, Miss. Bye, chicos.